Metropolitano que tiene a Cordón firme, firmísimo, un paso prácticamente de lograr el ascenso directo que otorga esta primera fase del torneo metropolitano. Venía a Sayago a jugar de visitante contra el equipo del Gato Perdomo, que sigue teniendo la baja de Terrence Sherman. Un muy buen partido en el arranque, sacó ventaja, sacó hasta 14 puntos, con muy buenos números detrás de la línea de 6.75, con el extranjero Tomiedi, con Salvador Sanota. Pero Sayago le fue encontrando la vuelta, apareció Matthews, apareció un buen ingreso de Matías Lado, apareció Lalo Fernández, emparejó y pasó Sayago, pero fue hasta ahí nomás. El primer tiempo se lo llevó Cordón, en el segundo tiempo de la mano de Salvador Sanota, con un muy buen partido también del mercedario Nicolás Ibarra, con Eddy, con Charquero. Fue demasiado este Cordón para un Sayago que terminó diluyéndose en el partido. Ganó con total autoridad Cordón, cada vez está más cerca del ascenso. Estocolmo sigue siendo el escolta ese que tiene, está a 3 puntos y tiene un partido pendiente que se suspendió por un problema con el reloj de 24 segundos que iba perdiendo con Montevideo. Terminado el partido, hablamos con el pibe de Brete Macabe, que está haciendo un muy buen torneo metropolitano, vino a buscar minutos, los está teniendo, son buenos. Salvador Sanota, el salteño, decía esto para punto penal. Falta varios partidos, si bien nos queda un poco de la temporada, pero tenemos que ganar, creo que por lo menos 2 más para bueno, llegar al ascenso, por favor. Están firmes, están seguros, voy a arrancar muy bien, después se quedaron, pero tuvieron respuesta, ¿no?, para bancar la reacción de Sayago y cerrar sin mayores problemas del partido. Sí, obviamente, tuvimos altibajo, pero bueno, creo que la defensa dura del equipo, no permitió capaz soltar un poco más el ataque, más fluido, y aparecieron varios jugadores de noche, que eso es lo bueno que tenemos.